Hello, hello, hello. Good evening. Good evening. Can you hear me? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, hola, hola. Hello, 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 hello. ¿Me pueden escuchar? Hola, hola. Hello, hello, hello. Si me escuchan, confírmenme, por favor. Hola, sí, se le escucha. Buenas noches. Thank you, good evening, nice, thank you, appreciate it, nice, so welcome, thank you Kimberly, thank you ahí los que me respondieron, pensé que no me escuchaban y me estaba preocupando, thank you, okay, welcome, habemos nada más 18 participantes de momento, me imagino que ya vienen conectándose los demás, thank you for being on time, let's see, I don't see your cameras, conectemos las cámaras, por favor, thank you Ada, Natalie, Mayrene, Andrea, son los únicos que veo ahí con cámara, Jasmine, está la cámara pero no la veo. ¿Cómo están? ¿Cómo, qué cuentan? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Descansaron? ¿Trabajaron? ¿Fueron a la playa? ¿Se quedaron lavando en la casa? ¿Limpiando? Espero que hayan hecho algo ahí productivo. ¿Trabajaron en la plataforma? ¿Llegaron a la unidad 3, 2, 5? ¿Terminaron ya? Espero. Si no... Trabajando. ¿Quién le tocó trabajar? ¿Fueron a la iglesia? ¿Fueron al parque? ¿Fueron a algún lugar? Yo les dije que aunque sea fuesen a recoger piedras a la calle, no sé, algo, que hicieran algo diferente. Bien, vamos a dar inicio. Bienvenidos, bienvenidas. Now we are 24. Ya estamos prácticamente set. Pero no veo sus cámaras. ¿Por qué no me quieren poner las cámaras ahora? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué se han hecho? ¿Que no se quieren dejar ver? ¿Se han cambiado el look? Hola, licenciada. Hello, hello. Yo sí tengo cámara. Sí tengo cámara activa. Ruth, pero no le logro ver. Fíjense, no sé si soy yo, mi plataforma, no sé, pero no le veo cámara. Solo algunos cuantos. Ahí está ya Sergio, ya apareció. Rach, Raquel, Kimberly, ahora sí. Creo que algo pasaba ahí, pero... qué raro. Bien, so thank you, Ana Portillo, ahí la veo. Andrea, Lorena. Nice, perfect. So, Evelyn... si no, al menos Evelyn Saget, no veo su cámara, fíjese qué extraño. Deje ver qué pasará. Déjeme ver. No, pero no sé por qué. Habrá que... Sí, ahí me parece que tiene su cámara open, pero no logro mirar. Creo que está dando problemas la aplicación de Zoom, porque en el grupo anterior así me estaba pasando, me estaba desconectando cada rato, pero creo que es la app
que está dando algún par de problemas. Okay, so, but let's start, okay? Remember that we have just 1 hour and we need to take advantage of the time. Déjenme ingresar desde otro dispositivo también por cualquier cosa. Good night, teacher. Hello, good evening, good evening. Activa la cámara, pero se le escucha como tipo cortado. Uh-huh. Recording in progress. Sí, fíjense que yo creo que es mi computer porque sí, me estoy. Yo creo que es mi... Sorry. Estoy ingresando acá desde otro dispositivo y aquí sí, fíjense, aquí sí veo las cámaras de todos. Creo que es mi internet entonces el que está un poco extraño porque acá en el phone, sí. Bueno, aquí voy a tener el teléfono entonces para poderlos ver porque no sé, por algún motivo no me aparecen acá. Pero bueno, so let's start. As I told you, we have just 1 hour. Okay, tenemos que sacarle provecho a esta horita que tenemos para poder avanzar lo más que podamos. Voy a compartirles el screen. Hello, 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 hello. ¿Sí logran ver mi pantalla? Sí, dice, se ve, solo que el audio sí está entrecortado. Dejen ver si ocupo el audio del otro dispositivo. Déjenme ver si... ¿Me escuchan mejor así? Vale. Solo que... Bueno, me voy a quitar. Escucho doble. Bajar el volumen acá. Y así que con el audio acá. So, can you hear me better? ¿Me escuchan así mejor? Sí, se escucha mejor. Ok, perfect. Voy a estar así, con este audio. Let's see. Now we have the screen. Remember this class number 3. Ok, espero que hayan avanzado más, que hayan podido en el plataforma. Espero que están todos. Mandaron un mensajito por ahí de que había gente que ni siquiera... había ingresado a la plataforma. Espero que ustedes y que ustedes sí ya vayan bien avanzados en la plataforma para poder evitar el último día estar ahí en vela. Lo voy a tener la noche conmigo hasta que termine la plataforma. Así es que mejor avance lo más que pueda. No importa si usted dice, no, pero es que la teacher va en la unidad 1, entonces yo no puedo ir en la unidad 3. No, usted tiene que terminó y vaya en la unidad 5. Mejor. Ok, así esta clase le sirve de alimentar lo que ya usted ha aprendido. Pero no se detenga, no piense que porque yo voy aquí en la unidad 1, usted tiene que ir en la unidad 1. Ok, so, esta parte, we did it last class, so lo vamos a dejar ahí. Personal objects, esto lo habíamos mencionado, ok, vamos haciendo un recap really, really quick. Classroom objects, if you remember the objects that we mentioned, y creo que por aquí nos quedamos, ok. Sí, me miran a mí, la verdad. Con esto que mi computadora es la que está lenta, la verdad, porque en el audio del teléfono sí me escucho bien. Pero bueno,
can listen and bring fresh air. Okay? So aquí nos habíamos quedado. This, that is, okay? Dijimos, we are going to use this for near objects that are singular, and that we are going to use these for near objects that are plural, can be two, three, or more. Okay. Then we have that. Okay, we mentioned that we are going to use that for objects that are far from me, están lejos de mí, pero they are objetos singulares. And we are going to use those for objects that are far from me, but they are, okay? Lo mencionamos así el día jueves, right? So this, esta es una pronunciación más corta, this. Y esta es un poquito más larga y la this, that, and those, okay? Dijimos, this is my phone, this is my phone. The phone is lejos, right? That is my phone, lo tengo lejos, that is my phone. Está cerca, this, okay? Usted quiere mencionar algo que está lejos, pero es singular. Una silla, por ejemplo, que está lejos. That chair is mine. Aquella silla es mía. Pero usted quiere mencionar algo. Son mesas, no es solo una, es cuatro, no sé cuántas. Y está lejos. Ahí dijimos que vamos a decir, those chairs are mine. Aquellas sillas, dice usted en español, right? Aquellas sillas son mías, okay? So, that's the usage for these, that, and most. ¿Estamos bien ahí? Vamos a hacer ese ejercicio para ver si logramos agarrar la información, pero con este dibujito se nos hace más fácil aprender el uso del this and most. Okay, let's see the exercise that we have. Okay, so okay, de manita. Okay, la manita está cerca. Si es lejos, casi siempre el objeto va a aparecer al final. Okay, vea como señalado. Right? So ahí vea usted. Let's see. Number one. Se salió, creo yo, la reunión de la computer, but I'm here in the phone. Déjenme que porque no. One more time. Okay, so let me share the screen. Nice, this is the exercise, okay? So let's see. Anthony Palacios. Number one, please. Okay, so remember que aquí tiene usted que poner these, that, or those. Esto está cerca, ¿cómo sería acá? Okay, este es un lápiz, right? This is a pencil. Está cerca y es singular. Okay? Thank you. Let's see. The next one. The next one is for Carlos René Ramírez. Carlos René Ramírez. Number two.
¿No? Sería, pero... These are first. Hay solamente una, son varias, ¿ok? Entonces ahí sería, these are flowers, ¿ok? Evelyn, these are colors. Okay, okay. So, sería lejos. Esto, mira, está lejos el objeto. Those are varios, okay? Those are crayons, okay? Those are crayons. Está lejos y es un plural. Thank you. Nice, Evelyn. Let's see. Lorena Santa María. Lorena Santa María, number four. Lorena. Lorena, 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 Lorena. Okay, está Lorena Santa María. Teacher. Yes, okay. Now yes, thank you. This is a bag. Okay, this is a backpack or this is a school bag. Okay, perfect. This is a school bag. Thank you. Let's see, Andrea Ixel. Andrea Ixel. Number five. Those are clicks. Perfect. Those are clicks. Okay, está lejos y es un gran. Thank you. Nice. Let's see. Sergio, number six. Perfect. This is my teacher. Okay. Nice. Let's see, Carla Somoza, number seven. Those are my okay. Look at the here. That are me those. Están cerca y es plural porque acuérdese cerca sí. Pero plural these. Okay. These are my shoes, zapatos, shoes. Let's see, Vanessa Perdomo, number eight. Vanessa? Yes. Pencil sharpener, no sé si. Okay. Yeah, pencil sharpener, pero es solamente uno. Ah, sí, sharpener. ¿Cómo sería entonces aquí? Está lejos, pero es solo uno. That is my pencil sharpener. Nice. That is my pencil sharpener. Okay, pencil sharpener. Thank you. Nice. Number nine is for Kimberly. Kimberly Elena. Number nine. That is my dog. Está cerca. This is my dog. Perfect. This is my dog.
Okay, this is my dog. And the last one, Mairene. Mairene, number 10. Number 10, morning class. Good night class, sorry. Esta es una flat, una that, bandera, flat. ¿Cómo se dice bandera? Flat. Flat. It's okay. That is my flat. Okay, esto está lejos, right? That is that is flat. That is a flat. Okay. So remember, no se me olvide este cuadrito, okay? Aquí tienen la fórmula secreta ustedes para saber cuál es el demonstrative adjective que debemos de usar. Por singular, plural, si está cerca o está lejos, okay? So I guess that we have one more exercise. Aquí está, como les aparece a ustedes en su manual, okay? En su plataforma, okay? These, it, date, okay? Plurals, okay? This is a camera. These are cameras, okay? What is this? It's an earring. What are these? They are earrings, okay? Aquí nos muestra las contractions, okay? Esto lo vimos allá el primer día, las contracciones, right? It's, it is, there, they are, and what's, what is. It says right here, complete the conversations, then practice with a partner, okay? Vamos a tratar de completar estas oraciones. Lo vamos a hacer rapidito acá entre todos. Let's see. Number one is the example. La 1 y 2 ya está hecho ahí. Es el ejemplo. It says, what are these? Okay, plural. They are kids. Okay. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas? Estas son llaves, right? They are kids. Then number two says, what is this? Si yo le digo a usted, what is this? Yo le estoy preguntando, ¿qué es esto? Okay, ¿qué es esto? Y si yo le digo, what is that? ¿Qué es aquello? Acuérdense, el that es para lejos, ¿verdad? Y es una cosa. Yo le digo a alguien, what is that? ¿Qué es aquello? Okay, pero si usted lo tiene cerca en su mano y quiere saber qué es, what is this? Oh, it's a CD player. It's a CD player. Okay. Let's see. Number three. Vamos a ver quién me va a ayudar con el number three. Let's see, let's see, let's see. Leticia. Leticia Rodriguez. Number three. Teacher, what is this? Mm-hmm. What is... these, este sería plural, ¿verdad? Porque mire, hay dos. Ok, hay dos. What is these? ¿Cómo quedaría ahí la respuesta? Let's see, vamos a ver a quién nota la respuesta. Jasmine, Jasmine Ayala. ¿Qué número? Number three. Aquí. Uh-huh. ¿Cómo se dice mochila en inglés? That would be like backpacks. Son como bolsones, right? Backpack. Sería what is this? No sé cómo se dice mochila. Ok, la pregunta ya la tenemos, right? What are these? What are these? La respuesta, they are backpacks. Ok, they are backpacks. Perfect. Let's see. Andrea. Andrea Pérez. Andrea Pérez. Number four. Question. Okay. What is this? Perfect. Okay. The answer, Claudia Marisol. Claudia Marisol, what would be the answer? Sí.
Sería, it is a clock. Okay, it is a clock. It is a clock. Thank you. Let's see, Carlos René, number five. Yeah, what is this? Mm-hmm. What is this? Singular, Ryan, close. What is this? Let's see, Ruth Reynado, the answer. Ruth? Hola, hola. Ruth Reynado. Hola. Go ahead with the answer, okay? ¿Cómo quedaría la respuesta? It's a cell phone. Okay, it's a cell phone. It is a cell phone. Nice. And the last one. The last one is for Natalie Ortega. Natalie Ortega, number six. Hi, good evening. What is it? This? What is this? Okay, este sería plural. Los lentes los tomamos como plurales. Okay, so the answer, they are glasses. Okay, they are glasses. Son lentes. Okay, they are glasses. Nice. Let's move on. Let's continue with the next slide right here. In this class, let's see who can help me reading the Sonia Pinti. Sonia, could you please help me with the reading? Ayúdeme a leer el objetivo, por favor, Sonia. Okay. In this class, you will learn how to use preposition in order to describe the location of different objects. Perfect, thank you. Nice. It says right here, Sonia, in this class, okay, in this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects, okay? Vamos a aprender ahorita las prepositions, okay? In Spanish, nosotros tenemos preposiciones en español, okay? Usted dice arriba, abajo, afuera, adentro, encima, a un lado. So, en español nosotros usamos eso. El lápiz está abajo del cuaderno, dice usted. Abajo sería la preposition, okay? So the same story in English. En inglés también nosotros utilizamos prepositions. Veamos cuáles tenemos por acá. We have the prepositions and the article the. The article the. Okay, so veamos las imágenes, okay? These are the keys. The keys are in the box, okay? Más adelante les pongo yo otra imagen donde hay otros. Pero esos son los que aparecen a usted en su... En, vea la cajita que tenemos acá. Y estamos viendo las llaves en este caso. Por acá dice in. In. Mire, the key, the keys are in the box. Están en la caja, decimos nosotros. Right? En la caja. Ok. So that is the key. In the box. Okay. In front of. Esto sería in front of. Enfrente de. Usted me quiere decir enfrente de la alcaldía. I live in front of the main office. Usted me quiere decir yo. Enfrente de la universidad, ok. The bus
passed in front of the university. Okay, enfrente de. Then we have this one, behind, behind. Okay, y mañana le voy a preguntar. Okay, behind, behind sería como atrás. Okay, atrás de. La mesa está atrás de la silla, ok. The table is behind the chair, ok. Then we have on, vea la imagen, on es como sobre, ok, sobre, ok. The kids are on the bus, no es lo mismo que yo le diga, the kids are in, yo le diga, the kids are on. De vos, que lo mando como cuando usted lo mandan a buscar algo. Allí está, dice, encima de la mesa. Y usted no va a buscar abajo de la mesa, ¿verdad? Le dijeron encima, usted está buscando algo encima, right? Ahora, si le dice, mira, los zapatos están abajo de la mesa, ahí usted se va a meter abajo de la cama, ¿verdad? A buscarlos porque le dijeron abajo. So, the same in English. Si yo le digo on, usted va a buscar algo arriba, right? Sobre, ok. Then we have next to. Next to. Next to sería a la par de. Usted me quiere decir, mire, yo trabajo a la par del Super Select. Un ejemplo, ¿verdad? I work next to the Super Select, ok. A la par de. Next to. Next to. Okay, a la de. Then we have under, under, okay, under. Este ya sería abajo, ¿verdad? Abajo. Okay, keys are under the bus. Si yo le digo a usted, los zapatos están abajo de la cama. The shoes are under the bed. No va a ir usted a buscarlo arriba de la casa, ¿verdad? A meter abajo, under, ¿ok? Under the box, ¿ok? Abajo de la caja, ¿ok? So, are we okay right here? ¿Estamos bien? Las prepositions, ¿nos queda claro cada una o hay alguna duda? ¿Todo bien? Teacher. Oh, yes. Solo la primera, la que dice, me quedó claro el significado. Ok. So, en este sería adentro, dentro. Nosotros decimos, no se lo voy a dar, esto adentro de una caja. Usted me va a decir, oh, I would save it. Okay. Usted abre. Yes. El número dos. The second in front. Enfrente de. Usted me quiere decir que yo vivo enfrente del parque. Ah, I live in front of the park. Okay, hasta por ahí. Connect one more time. So let me share the screen one more time. And we are going to do the activity exercise that we have there. Okay, so déjenme share the screen one more time. And here it is. Okay, so let's see. Let's do the exercise B. Let's split the sentences, then listen and check your answer. Okay. So, tratemos la imagen y ver qué preposición vamos a usar. Por ejemplo, number of the example, it says, the books are in the book. The books are in the book bag. Es como que yo diga, los cuadernos, los libros están adentro de la mochila. Let's see the next one, okay? Let's see. Vamos a ver aquí, no le hemos preguntado. Dejen ver aquí los participants que tenemos.
Vamos a ver, Flor. Flor. Number two. Can you help us with number two, Flor? Hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Okay, probably, Flor. No tiene audio, no lo sé. Confírmeme, Flor, si está presente, porfa. So, vamos a ver. Adam Marcela Ramos. Please, number two. Let's try, okay? Tratemos de... La completamos. The DVD player is next to TV. Okay. The DVD player is... Next to, okay, next to the TV, next to the TV. Okay, so thank you. Let's see who. Ana Portillo, number three. The map is on... Okay, debajo no se ve mucho. Ah, okay, no problem, Ana. So, para mí, el mapa está abajo. Es okay. El periódico, right? Under el periódico. Okay, el mapa is under the periódico. The newspaper. Okay. Okay. The map is under the newspaper. Thank you. Nice. Okay. Let's see. Leticia Rodriguez. Leticia, number four. The chair is behind desk. Okay. The chair is behind the desk. Perfect. Okay. Nice. Let's see. Roberto. Number five. Hello, Roberto. Augusto Pérez. Hello, Roberto. ¿No está? Okay. Vanessa. Number five. The wallet is on the back. Okay, perfect. The wallet is on the back. Está ahí, ¿verdad? Sobre la cartera. And the last one, the last one would be for Sandra Sanchez. Sandra? The cell phone is in front of Andre Books. Okay, this is of the address book. Can be nice. Okay, alguien me puede decir ahí también esto. The cell phone is next to the address book and it's okay. Okay, ahí está la door behind. Yes. Perfect. Nice. So let's continue. Let's move on. Okay, el tiempo pasa súper rápido. Look at this prepositions. Aquí le puse unos dibujitos ahí bien bonitos para que sea fácil esto de las prepositions, ok. Look at the cat. Tenemos un gatito y un pajarito, right? Un bird y un cat. Ok, let's see. Under. Se metió abajo de la caja. The cat is on the box. Okay, so the second is between. Este no lo habíamos visto, miren. Between. Esto de between sería como entre. Okay, look at, aquí sería the bird is between the boxes. Okay, el pájaro está entre las cajas. Okay, como que usted me diga, mire.
Yo vivo a la par de casa está el supermercado y está la biblioteca. Ok, en inglés usted me puede decir, I live between the supermarket and library. Okay? So yo voy a entender que usted está en medio de esas dos cosas. Ok, cuando usted está sentado a la par de alguien, tiene alguien al lado derecho y alguien al lado izquierdo, usted me puede decir, I am between José and Robert. Okay, estoy en medio de José y Roberto. Ahí está sentado usted. Ok, that would be between. Usted me dice, ahorita yo para I'm out. Estoy afuera de la casa, ok, out of the box, afuera del caja en este caso, close to, a la par de, cerca de, usted en español dice, mira, yo estoy cerca de la tienda, ok, a mí me queda, really close, ok, cerca de, ok, cerca de o a la par de, then we have in or inside. Visto, usted también me puede decir inside. Usted va a meter algo dentro de la caja, entonces usted me dice, I'm putting my clothes inside of the box. Estoy poniendo la ropa adentro de la caja. Inside or in. Ok. Then we have this one, box, a boat. Ok, a boat. Esto sería como son. Ok. O arriba. Si se fija, yo puedo decir la oración. The bird is about the box, okay? Está ahí como volando sobre la caja, right? So about, que es el mismo atrás de, el mismo front of, que ya lo teníamos en la imagen anterior también, que de, okay? So, ¿estamos aquí con estas posiciones? Yes. Que I will share this screen, right? Yo les voy a compartir estas imágenes, esta presentación para que lo tengan. Igual le pueden tomar porque es un poco más fácil entender, ¿verdad? El meaning de esa preposición, ¿ok? So, let's practice, ¿ok? Vamos a esta imagen. Perdón, teacher. Vamos a... Hola. Una pregunta, este, el on... Es sobre o arriba y sobre también. Sí, sí. En este caso, el on es como que esté tocando el objeto. Usted me va a decir, mire, la computadora está sobre la mesa. Me voy a imaginar computadora en la mesa, ¿verdad? Pero si usted me dice, wow, es como que yo la tenga en el aire. Volando no podría estar, tiene que estar on, puesta. Entonces el diálogo es como que sí, arriba, no son que el significado de esta palabra va a encontrar que tiene diferente línea. Como tocando, va pasando sobre el caja, pero no está en la caja. Okay. Thank you, Richard. No problem, thank you. Let's see, let's practice, ok. Veamos esta imagen y vamos a tratar de crear las oraciones. Creo que me voy a sacar esta computadora del pero. Igual, ahorita les comparto la pantalla nuevamente para que puedan.
clock. The clock is above. That's why. Déjeme ver aquí que. Right now I'm sharing the screen one more time. Ya les va a aparecer ahí en la. So, the clock is. ¿Dónde está el reloj? Arriba. Above. Sería la preposición más adecuada. Usted dice, en el reloj está en la pared, decimos nosotros, ¿right? ¿Cómo quedaría? ¿Alguien más que quiera dar su opinión? The clock is the wall. The clock podría is ser, right? In the wall. The wall. Okay, the clock is on the wall. Right on the wall, está en la pared. ¿Podrán ver mi pantalla ahora? Yes, no. Yes. No, teacher. Sí, ya le va a aparecer ahí, ya me aparece aquí. I'm sharing. Okay, sorry que nos ha tocado aquí estar haciendo pausa. Okay, so let's see, Natalie, I see that you raise your hand. Natalie? Sorry. The clock is on the wall. Perfect. Así quedaría. Que está en la pared, right? On the wall. No puede decir under o about, porque no está en el aire, ¿ok? Está ahí. En la pared, on the wall. Thank you. Let's see the next one, number two. Then you put number two. Let's see. ¿Quién? Mayrene Fuentes, number two. Mayrene. Sorry. Perdón, ¿qué es ball? Ball, la pelota, ¿ok? Ball. Sería ball is under. The ball is under the table. Okay, perfect, nice. Yes, the ball is under the table. Nice. Let's see. The next one, number three. Vamos a ver a quién no le he preguntado. Sandra Elizabeth. Sandra Elizabeth Orellana. Hola. Go ahead, Sandra. Hola, sí, perdón, ¿cuál me dijo? Number three. Sería the cat is the cat is hola. No sé si tiene problemas ahí. Pero no le escucho nada. Sandra Elizabeth. Bien, ayúdeme. Veamos ahí. Hola. Yes, go ahead.
Hola. Go ahead. Algunos también están teniendo problemas ahí con el audio porque no les escucho. Let's see. Lorena Santa María. The cat is next to the armchair. Okay, can be, right? The cat is next to the armchair. Thank you. Let's see, number four will be for Andrea Perez. Andrea Perez, number four. The table is closed. Okay, the table is closed to the armchair. Aquí también alguien me puede decir, the table is next to the armchair. La mesa está también a la par, ok, a la par de el sillón, armchair, o de la, en este caso, sí, el silloncito, right? Nice. Number five, veamos number five. Raquel Arely. Raquel Arely, number five. The carpet is on the floor. Okay, perfect. The carpet is on the floor. Okay, nice. Number six. Ada Marela. The lamp is on the table. The lamp. Okay. Otro ejemplo, para este, alguien me puede decir, mire, the lamp is between the book and the vase. Ok, la lámpara está entre el libro y el florero, right? Vase, book, between, ok, perfect. Sí. Number seven is for Jasmine Ayala. Jasmine, no se me pierdan, algunos se me están durmiendo quizás. Kimberly Elena, number seven. The flowers are in the vase. Perfect. Okay. Flowers are in the vase. You see, están adentro, right? No se cae. Nice. And the last one will be for Carlos René. Carlos? Hello, Carlos. Okay, ayúdenme ahí, por favor. Let's see, Natalie. The table is between. The chair and over the la imagen, pero sí, the table is between the chair and the armchair. Okay, so ahí estamos. Nice, thank you. Okay, let's see what else do we have. Hay otra actividad ahí, pero después les voy a poner otros ejercicios. Remember, prepositions. Trate de aprenderse las preposiciones, ¿ok?
Porque como en español, usted las necesita en inglés. Usted cada rato dice, mira, el cuaderno está en la mesa. Mira, tal cosa está abajo de la cama. ¿Ok? So, usted necesita ubicar. Para eso son las prepositions, para decir dónde está algo o algo, ¿verdad? O alguien. Entonces, usted necesita hasta para ubicarse. Usted me quiere decir, mire, yo vivo a la par de un palo de mango, dice usted. ¿Ok? So, I live next to, ¿ok? No, mire, yo tengo en mente la iglesia, ¿ok? I am in front of the church, ¿ok? So, entonces, don't worry, Carlos. Algunos que han estado ahí también, no se preocupen. Ahí he visto los mensajes que me han estado escribiendo. No se preocupen. ¿Ok? This is a conversation we have right here between A en Jones, estamos prácticamente a la hora. Y nada más decirles que trabajemos en la plataforma, no es broma. Si usted no está en la plataforma, la última semana lo voy a dejar aquí castigado conmigo hasta la mañana. Me voy a dormir. Cámara encendida, lo voy a tener hasta que termine la. Así es que no vayan a estar ahí en vela conmigo, porque vamos a tener que estar ahí corriendo a última hora. Por favor, avancen en la plataforma lo más que pueda. Si usted termina mañana la plataforma, mejor, ¿verdad? Si ya usted se queda libre y ya solo está participando de las clases, aclarando dudas. Si tienen algún problema, algunos me han escrito, miren, tal punto, en tal ejercicio, mándenme el número, ¿verdad? Porque así yo identifico. Si usted solo me dice, mire, es que yo tengo problema en un ejercicio donde sale un audio. Híjole, si hay un montón donde sale un audio, entonces yo no sé cuál es. Pero si usted me dice, mire, en el ejercicio 2.7, tengo este error, manda la captura y yo veo cuál es el error, si yo le puedo ayudar. Le digo cuál sería ahí la opción correcta o las opciones que usted puede escoger. Pero de esa forma es como yo les puedo ir ayudando, ¿verdad? No me va a decir, mire, aquí está mi usuario, hágame usted la plataforma. No, tampoco yo no puedo hacer eso, sino que ese es su trabajo, completar la plataforma. Pero sí, yo estoy para poderle ayudar en cualquier ejercicio. Lorena. Go ahead, Lorena. Sí, teacher, hoy me enviaron un mensaje porque no había trabajado en la plataforma y yo voy por la unidad 3 y tuve que tomarle foto a lo que ella había hecho y lo envié y me dijeron, ok, perfecto. Bye, no se preocupe. Para que todos sepan, ellos, inglés corporativo, casi siempre ellos van a mandar un mensaje general. Ellos van a mandar un mensaje al grupo diciendo nadie ha avanzado, todos van atrasados, pero ellos lo mandan como de manera general. En sí, a detalle, o sea, yo puedo ir viendo ahí el progreso y ellos van dando un reporte. Ok, si usted ya trabajó, no se preocupe. Ok, pero el mensaje va para el que no ha trabajado. Ok, si hay alguien que no ha ingresado por A o B motivo, ahí es donde ellos, ¿verdad? Siempre van a estar presionando para que avance. Ruth Reinado, dígame. Teacher, yo tengo una pregunta. Fíjese que en la plataforma aparece una parte donde tenemos que grabarnos y subir los audios, ¿verdad? Pero fíjese que yo hice las grabaciones, quise subirla, pero no pude. Entonces, con eso sí tengo dificultades, les soy honesta, me aparecía descargar, ¿verdad? Y subir el audio, pero a mí de verdad que no me lograba y no lo puedo subir. ¿Y entonces, usted está utilizando su teléfono o una computadora? Desde la laptop. Es que entonces, en el teléfono sí se queda error, pero si está haciendo desde la computadora. Sí, no, desde la computadora. De hecho, fíjese que sí pude escuchar el audio de una compañera, ¿verdad? Pero sí, yo el mío intenté, lo grabé varias veces y no pude, no sé qué pasará en ese caso. Déjeme verificar, ¿en qué punto es esto del audio? ¿Qué ejercicio es?
Tendría que ver, era uno de los números. Creo que es de los primeros ese, creo que sí, es de los primeros. De los números, pero sí, yo no he podido, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad? Oraciones, eso sí, pero en esa parte del audio no. Ok, voy a verificar y ver qué es lo que pasa. Y yo sé que hay un, ahí le está como un link, como de una aplicación o algo que se tiene que usar para poder adjuntar ese audio y enviarlo. Pero sí, vamos a ver, Ruth, qué poder hacer. Voy a revisar la plataforma y ver si me da algún tipo de error. Esa parte yo no la he revisado, honestamente. Pero 1.12, ok, sí. Lo voy a revisar y vamos a ver mañana si lo podemos hacer acá, es 1.12, ok, so thank you, ok, appreciate it, thank you for being here, and I'm sorry que hoy tuvimos un par de desconexiones ahí, lo siento, pero créanme que quizás el problema es que me vengo a otro cuarto yo, pues porque como tengo mi niño y si él me ve ahí, no me deja, aquí va a estar hablando con ustedes. Entonces me vengo a encerrar a otro cuarto, entonces quizás la señal del internet, digo yo, no llega tan bien porque sí que se me ha desconectado increíble ahora. Pero at the end, so we were able to take class, okay? So thank you so much and see you tomorrow. Dígame. Teacher, solo una, confirmándole lo que, sí, si usted está, digamos, el router está en un lugar y otro donde ya hay paredes, dicen de que sí, que eso afecta. Bueno, a mí desde el jueves me sacaba varias veces y tuve problemas hasta hoy, me lo restablecieron, porque sí, en general ha estado fallando, creo yo, pero eso, si usted se va a otro, a otra habitación, sí, no le va a dar la señal igual como que lo tenga libre de paredes. Y he tenido problemas por eso mismo, de entrar a la plataforma. Fíjese que a través del teléfono, o sea, entro, pero como que no me permite avanzar. En la computadora he querido hacerlo y ahí me da problema con el correo. No me explico por qué, pero sigo chequeando eso para poder estar al día con la plataforma, ¿verdad? Si okay. Es que cualquier cosa le puedo escribir, ¿verdad? De dudas, sí. Y sí, claro, claro. Me escribe si en caso todavía no he logrado ingresar, ya sea por error de email, para yo poder ver cómo le ayudo, porque sí, no quiero que se me vayan a atrasar, ¿ok? Sí. Igual, cualquiera que tenga algún tipo de problema con la plataforma, escríbame. Yo siempre les voy a contestar, aunque sea a la medianoche, pero yo les voy a contestar, ¿ok? Así que, avísenme cualquier problema, porque estamos aquí para poderles ayudar, ¿ok? Sí, ok, gracias. Ok, so, thank you, ya los estoy desvelando, ya. Nos good night, vemos teacher. Mañana, ¿ok? Good evening, good night, ya, a dormir vamos, right? So, bye, bye. Good night, good night. Thank bye. You. Bye. Good night. Good night, class. Thank you. Ciao.